los niñitos fiesteros, una de las especies de cachorros más temibles para cualquier padre. Las fiestas de cumpleaños despiertan en estos pequeños una excitación tan grande que se convierten en pequeñas fierecillas hambrientas de diversión, capaces de transformar a los adultos en un manojo de nervios. En este episodio de nuestro Manual de Supervivencia, descubriremos cómo organizar una fiesta de cumpleaños sin morir en el intento. Crecer y envejecer con cada cumpleaños es un acto natural de la existencia humana. Pero para los padres de algunos ejemplares de Niñitus fiesterus, la proximidad de su cumpleaños significa otra cosa. ¡Quiero la fiesta de cumpleaños! ¡Permítame todo mi salón! Estrés. Mucho estrés. ¿Qué vamos a dar de comer? Las invitaciones. ¿El mago o el payaso? A ver, ya, tranquilízate. No creo que esté tan mal, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar a tantos niños? Calma, equipo, calma. Es cierto que controlar una manada de Niñitus fiesterus puede llegar a ser muy difícil, pero no imposible. Es clave mantener la calma y poner manos a la obra siguiendo algunos consejos, no solo para salir airosos de esta dura misión, sino también para disfrutar de la fiesta. Primero, hacer la lista de invitados. Los compañeritos de la clase, los vecinos, los primos, los tíos. Todos los hijos de mis amigos, los niños del equipo de fútbol. Empeñarse en invitar a cuanto niño le pase por la cabeza puede ser un error fatal. Natalia, Bianca, Iker, Paloma. Realizar una pequeña selección de los invitados con ayuda del Niñitus fiesterus es un astuto plan que facilitará el resto del proceso. Segundo, planificar el menú. ¿Quién quiere brócoli? La merienda debe ser apropiada para la edad de los Niñitus fiesterus, que solo quieren divertirse. Pero mi brócoli es delicioso y saludable, divertido. Tiene vitamina A y vitamina C. ¡Es el peor día de mi vida! Pensar días antes en cuál será el menú le dará a los padres otro punto a su favor. Los progenitores deben pensar en comida sencilla y abundante. ¿Nadie va a probar mi brócoli? Tercero, preparar juegos divertidos. ¡Es el peor cumpleaños que he tenido! Tranquila, Dani, si apenas está empezando tu cumpleaños. ¿No, Paula? ¡Sí! Ahora sigue el concurso de dibujos. ¿Concurso de dibujos? ¿Es en serio? ¿Es lo que se me ocurrió? Un lápiz de colores en mano de un Niñitus fiesterus puede llegar a convertirse en un arma incontrolable. Tener listos algunos juegos puede salvar a los padres de una jornada horrorosa. No hay que olvidar que, sobre todo, lo que los pequeños quieren es pasar un buen rato. ¡Que comiencen los juegos! Si hay algo a lo que los Niñitus fiesterus no pueden resistirse, es a un buen juego. Por lo que un buen menú de opciones no le dejará un segundo de espacio al aburrimiento. Ponerle la cola al burro. El juego de la silla. Aplastar globos. Jugar al hula hula. Trucos de magia. O hacer malabares. Las opciones son infinitas. Como por arte de magia, papá y mamá han logrado salir airosos de la fiesta de cumpleaños de su pequeña. Pero no se confíen, que esta quedó tan cool que el próximo año querrá quizá algo más. ¡Papi, sí, sí!